Envido. Envido más. Falta Envido. Quiero. Canta. 32. ¡Ja! 33 son mejores y te gané el partido. ¿Qué vas a ganar el partido? ¡Si son mala y mala! ¡Si tenés once! Muchachos, ¿pero qué pasa? Nunca se llevaron bien y ahora se están peleando. Pascual protesta porque le gané otro partido. No es por eso, pero estoy cansado que aquí todo me vaya mal. Haceme el favor. Con el dinero que hemos ganado en Brasil y todavía... ¿Te quejas? Me quejo, porque este es un país de marido celoso. Mirás a una mujer y el tipo que está con ella empieza las piñas y todas para mí. París era otra cosa. A mí dame París. Aquí está Monsieur y aquí está Madame. Y te plantas a Madame y Monsieur se queda mirando la Torre Eiffel. Es que allá, viejito, te organizan todo para el turista. Si hubiese puesto en interés la plata que te costaron las mujeres, vivirías de renta. Prefiero vivir de recuerdos, amarrete. ¿Y a tu edad qué otra cosa podés tener si no recuerdo? Pero pobre de vos, vaya y pregúntele a las mujeres de 22 países quién es Pascual San Pietro, quién es y qué hace. Habla, eso hace. Mucho de acá, pero poco de allá. ¿Quién poco de allá? ¿Quién poco de allá? ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Los 50 abriles que encima llevas. Eso, fundás la mandolina. Yo sigo teniendo el almanaque intacto. Ah, Pascualito, yo también me siento joven y guerrero. Hasta que recuerdo una cosa. ¿Una cosa? Que ya tengo una hija de 20 años y que me palpito... que me andan obviando. ¿Te gusta? Mucho. ¿Hablaste con tu padre? Todavía no, pero estará de acuerdo. ¿Hablaste con el tuyo? Anoche. ¿Vendrá? No te lo aseguro. ¿Por qué? Papá es un hombre retraído y trata de evitar reuniones sociales. Además, siempre hay un negocio a último momento. Ignacio, no le exigimos mucho. Se trata de sentarse a la mesa con un grupo de argentinos. Haré lo posible para que me acompañe. A lo mejor está de buen humor y lo convenzo. Es una pena. Vas a conocer a mi padre. Y hubiese querido conocer al tuyo. Marido celoso. ¡Qué epidemia! ¿Sabés cómo le llamo yo a esto? Aftosa conyugal. ¡Vos sos la aftosa! ¿Eh? Mitad y mitad, niño Alfredo. Como a usted le gusta. Gracias, Gerardo. Caballero está entusiasmado con el éxito. ¿Ah? Desde ayer todas las mesas están reservadas. Impresiona. Más impresiona trabajar sin público, ¿no? Tiene razón. Y mire que usted, los muchachos y yo nos habremos aguantado teatros vacíos. Niño Alfredo. Pero decime, Gerardo, ¿hasta cuándo pensás llamarme niño? Perdóneme, don Julio. ¿Qué sé yo? La costumbre. No he conocido un tipo más gaucho que vos. ¿Gaucho yo? ¿Que nací a 20 metros de la cortada de Carabelas? La cortada. Allí deben haber inventado el vermú con anchoas y aceitunas. ¿Estará todavía? ¿Quién sabe, niño Alfredo? Digo, don Julio. En 15 años pueden haber ocurrido tantas cosas. Ahí llega Andrea. Hola, papá. ¿Qué tal, mija? ¿Qué tal, Gerardo? Regular. Cuando una sale, tiene que decir a dónde sale y con quién sale. Es fácil suponerlo, Gerardo. Más amabilidad de su admirador, ¿no es así? Ajá. Bueno, y decime, ¿a cuántas ciudades te siguió para verte? ¿A 5, 6? A 7. Chismoso. Bueno, ¿y cuándo vas a presentármelo? Esta noche, después de la función, lo invitaremos a salir. Ah, no, 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 mijita. Paracaidistas, no. Si quiere venir, que venga, pero a la inglesa. Cada cual su parte, ¿eh? Bueno, todavía no me has dicho cómo se llama. Ignacio de Pinedo. ¿De Pinedo? Papá, de alguna manera tenía que llamarse. ¿Por qué te sorprende? No, no tiene importancia.
Es que hace muchos años conocí en Buenos Aires un hombre con ese apellido. Voy a decirle a Ignacio que aceptaste. Gracias, papá. ¿Oíste? Sí, niño Alfredo. Aquel también se llamaba de Pinedo. Sí, niño Alfredo, digo, don Julio. Pero, ¿hay tanto burro del mismo pelo? Cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que yo añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el de amor. Siempre todo el balcón con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro, en mil noches sin sueño con las pupilas. Pero papá, llenas de asombro, dime estrellita mía que no son vanas mis esperanzas, que tú sabes que pronto he de volver. ¡Ah! Simpático el muchacho. Me gusta. Por lo menos más simpático que los precios. Y a este que se le ocurre pedir cóctel de langosta. ¿Y qué querés que hubiese pedido? ¿Una foca? Che, ya me tenés seco. Termina de rezar a la Virgen del Codo. Si parece... Si parece... Enganché la rubia con los dos puntos.
la saco a bailar. ¿Con esta música de locos? Avisa, ¿cómo se te ocurre que un porteño puede bailar suelto? Ya tocarán un tango. Don Julio, dígale. Ya estamos muy grandes para terminar la noche a patadas. Pascual, no meta los dedos en el toma corriente. Vamos. Esta es la mía. Chao, muchachos. Tiso viene a despedirse porque este no vuelve más. Señores, ¿puede un caballero argentino tributar el homenaje del tango a una dama do Brasil? Muchas gracias. Estamos esperando una respuesta de Buenos Aires. Mientras tanto, vamos a descansar un poco aquí en Copacabana. Me quedaré aquí hasta que ustedes se vayan. Si convenzo a mi padre para que se quede. A propósito, discúlpeme la curiosidad. ¿Cuál es el nombre de su padre? Rafael de Pinedo. Ah. Pienso que va a tener inconveniente. Acudo a buscar refuerzos a la retaguardia. Muy abrigado. Hermanos, se me vienen. Sí, te lo dije. Señores, tanto de bueno le debo a este país ya metido en mi sangre que mi amigo bailó con la señora, pedido mío, y siguiendo una costumbre de nuestra tierra. Por favor, señores, ni una palabra. Quiero sentados a mi mesa y no voy a aceptar excusas de ninguna índole. ¿Vamos a tomar un poquitito de champán? Sí, champán. Champán, ¿eh? ¿Champán? Champán, 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 champán. 70.000 cruceiros. Champán en la tierra del café. Café para todos. Señor Quiroga, bravo sé. Arreglalo al pibe, che. No, 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 no. Que lo arregles. Bueno, muchachos, vamos a despedirnos de Río. Creí que iban a contestarnos que no. Sé manejar los números y sabía que iban a aceptar. ¿Contentos? ¿Qué es eso? Uno vuelve a la patria después de tantos años y tendría que estar agrandando el pañuelo. Pero hay recuerdos. Hay recuerdos, pero para mí, muy tristes. Yo dejé allá una vida. No sé si quisiera volver a encontrarla. Pero nos aceptan las condiciones y habrá que ir. Era lindo Buenos Aires. Tuvo sus cosas, pero era lindo. Jóvenes éramos entonces. Y Buenos Aires parecía tan joven como nosotros. No se habrá puesto viejo, ¿no? Buenos Aires... Ni olvido.
El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pepeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si de portella de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro del pecho pide rienda el corazón. Y Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños. Vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada pajo aleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Tengo yo de conocer a Quiroga. Estoy en viaje de negocios y no puedo perder mi tiempo con cantantes que me aburren. Papá, ¿sabes de qué te hablo? Hablas de lo que no quiero hablar. Estás perdiendo el tiempo por una mujer de teatro. Y sabes qué pienso del teatro y de los que trabajan en él. Andrea es una hija que trabaja junto a su padre. Mira qué recomendación. Obrigado. ¿Así? Que mi señorita hija está enamorada. Sí, papá. ¿Y qué hay con eso? ¿Vas a prohibírmelo? Ojalá pudiese. Hola, Ignacio. ¿Qué tal, Andrea? Mi padre, el señor Quiroga. Encantado. La señorita Quiroga. Mucho gusto. ¿Quiere acompañarnos? Lo siento, pero tengo una conferencia telefónica con Buenos Aires. Negocios. Creo haberlo visto en otra parte, señor Quiroga. Bueno, son muchos los que me han visto en muchas partes. Señor, ¿quién no conoce a un artista de fama internacional? La gente de teatro nada tiene que ver conmigo. Creo haber visto al señor Quiroga hace mucho tiempo. Y no en el teatro, precisamente. No sé, siempre estuve allí. Perdóneme si he cometido un error. Mi vista no es tan buena como hace 20 años. Señorita, permiso. Soy yo. Vuelvo enseguida. Así que este había sido Rafael de Pinedo. Sí. Papá. Espera. ¿De dónde creíste reconocer a Julio Quiroga? Prefiero que no hablemos de ese hombre. ¿Por qué? Yo sé por qué. Y te exijo que rompas ese romance. Pero, papá. Cuando usted iba a la escuela, los problemas se los resolvía Gerardo, ¿se acuerda? Me acuerdo. Ahora que usted no va más a la escuela, los problemas, ¿se lo va a resolver, papá?
Señor, ¿puedo llevarme a Andrea? Necesito hablar con ella. Por el momento se la presto. Gracias. La flor más linda se la llevo a él. Bueno, el hijo no resulta tan desagradable como el padre. No te preocupes. Cuando a mí me obligan, también yo sé ponerme desagradable. Pasando la señorita Quiroga. El hijo me quiere, pero el padre no. A ver, cuénteme. Ignacio le habló de lo nuestro. Ni me acepta a mí, ni te acepta a vos. ¿Ha dado razones? No le gusta la gente de teatro. No le gusta la gente de teatro. Y decime una cosa. Ignacio, ¿te dijo si había algo más? ¿Y qué podría haber, papá? Y... vaya a saber. A veces uno se lleva sorpresas. Le ha prohibido que vuelva a verme, pero Ignacio está dispuesto a seguir adelante, aunque trabaja con el padre y depende exclusivamente de él. Yo no puedo enfrentarlo si que de Pinedo lo ponga en la calle. No es la primera vez que me cuentan esa historia. Mañana, de Pinedo y yo tendremos una conversación. Señor Quiroga, usted quiso el diálogo y estoy demostrándole que no lo temo. Pero ignoraba que íbamos a hablar frente a testigos. No se preocupe. Nosotros cinco somos uno solo. Hubiese preferido la intimidad, pero usted elige. Estamos en la intimidad, señor. Yo diría que vamos a tratar en público asuntos delicados y poco agradables, pero ustedes se rigen por leyes para mí desconocidas. Si usted se cree que la... pero, che... Señor de Pinedo, usted prohíbe que Ignacio y mi hija vuelvan a verse, ¿no es así? Así es. Quiero explicaciones por esta ofensa gratuita. No es gratuita, y prefiero no dar explicaciones. Si la mismísima reina de Inglaterra, pero che... ¿Es porque somos gente de teatro? Haga salir a los señores y a la señorita. No, donde estoy yo están ellos. Señor Quiroga, ¿por qué me obliga? Porque necesito que todos oigan lo que usted... vino a decirme a mí. Es una pena, una verdadera pena. Pero felizmente mi vista y mi memoria funcionan mejor de lo que yo suponía. El mundo sabe quién es ahora Julio Quiroga, pero yo sé quién fue antes. Ah, dígalo. Dígalo. Un ladrón. Desde que volvimos a vernos anoche, estaba esperando que lo dijera. Pero de cierta manera, esto ha sido para mí un desahogo. ¡Salga! Ignacio, vamos. Cuando un hombre como usted tarda tantos años en volver a la patria, sus razones tendrá. Papá. ¿Qué? Lo que dijo no es cierto. Sí, hijita. Es cierto. Pero hay una historia. Una historia que tiene más años que vos. Florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar.
mar, mientras los pastos amigos besaban mi anhelo. Amo un dulce consuelo, su verde saludo y así llegó. Cruzando montes y valles, con él venía mi pobre carreta. Con su carga de esperanzas, las ruedas hacían al viento gambetas. Y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso, parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Espera. Pruebe. Y así que vi su casita de puro celoso, me sobró el pampero. Para contarle, chismoso, que traigo en mi afero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta. Y en este cantar, claro caminito criollo florido y soleado, yo quiero que se asombre cuando ella me nombre al verme. Llegó. Cuando el niño Alfredo viene a la estancia, eso es vidurria. Y no la que aguantamos cuando viene el patrón. Tome un traguito y déjeme que beba de su vaso para saber sus pensamientos. ¿Le parece? ¿Qué se habrá creído ese infeliz? Permiso. Hermano, se me viene. Ahora te voy a enseñar. Hola, Nicolini. ¿Una churita? Las churitas que quiere servirse son las mías. Permiso. Niño Alfredo. ¿Qué hay, Gerardo? Una mala noticia. Don Ramón llegó de Buenos Aires y lo espera enseguida en la casa. Vamos. Patrón, ahora sí que estamos embromados. A uno se le va hasta el apetito. No lo dirás por vos, que ya vas por la segunda vaca. Quise alejarte de Buenos Aires. Te mando a la estancia para que la administres. Y en vez de encontrar una estancia, encuentro un paringundín. Papá, una parrilladita. Además, Rafael de Pinedo me ha dado el detalle de lo que gastaste en 6 meses. ¿Y quién es Rafael de Pinedo? Una persona recién incorporada a la empresa, que ocupa a mi lado el puesto de hombre de confianza que debería estar ocupando mi hijo. Vos sabés que yo de números no entiendo nada, papá. Pero entenderás de órdenes. Mañana volvés a Buenos Aires y ocuparás en la empresa un puesto cualquiera, el que resuelva darte. Regreso en el tren de la tarde. Y ahora voy a darme un baño, si es que no me has vendido también la bañadera. ¿Y qué pasó con tu viejo? ¿Qué pasó? Quiere que trabaje. ¿Qué me decís? ¿Que trabaje? ¿Cómo un padre puede hacerle eso a un hijo? ¿Y la estancia? Esta noche se nos acabó el folclore, pero nos despediremos de Mar del Plata. Que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido
alguna vez he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Bueno, muchachos, voy a ver si establecemos relaciones diplomáticas. Pero desde ya que nos quedamos en Mar del Plata hasta que se nos terminen los fondos. ¿Qué me decís? Y ya lo conoces, igual que vos. ¿Qué le vas a hacer? Se embala de entrada y después se le pasa. Por suerte, hermano. Me gustan mucho las rosas. Y a mí la música. Ah, y gracias por las dos noches que lo vi cantar. Y fue... y volví al día siguiente. Qué coraje tiene, ¿eh? No. Nada de eso. Canta muy bien. Y créame que yo entiendo. ¿Entiende? ¿Por qué? Bueno, canto un poco, escribo canciones. Un aficionado. Siga haciéndolo. Nunca haga una profesión de esto. Sin embargo, es mi sueño. Se sufre mucho. Por cada momento bueno, 10 malos. Mañana volvemos a Buenos Aires. Qué casualidad. Yo también. ¿Paseo? No. Negocios. ¿Cuándo podré verla en Buenos Aires? Actuar, digo. Buenos Aires nos ha dado la espalda. Supongo que volveremos a cantar en los pueblos. ¿Sabe cómo me gustaría seguirla? En su gira, claro. Debe ser una experiencia fascinante. Actuar en teatro sin público. Cambiarse en camarines tristes y fríos. Comer cualquier cosa en cualquier parte. Fascinante, ¿no? Andrea, aunque no actúe, quiero verla lo mismo. ¿Qué sé yo? Señora de Argüelles. Julio, yo no quiero que alguna vez te arrepientas de esto. Y yo lo que no quiero es que digas tonterías. Además, te tengo otra sorpresa. ¿Otra sorpresa? El martes 15, a las 4 de la tarde, me hacen una prueba en Radio París. Si quiere escucharme, sintonice. Pero mi vida, tendría el derecho de exigirte la primicia. Un poco de ciencia. Martes 15, 4 de la tarde, Radio París. Y esta noche saldremos a festejarlo con los muchachos. ¿Lo de Radio París?
La suerte que me hayas dicho que sí. Que yo hago negocio y no beneficencia. Quédate. La prórroga es a 60 días, sin un minuto más. Mañana a las 4. Hasta mañana. Es la quinta vez que llegas tarde. Tu horario empieza a las 8 y son las 10 y cuarto. Y mira, no sé qué es lo que le pasa a ese despertador. Pero yo sé lo que te pasa a vos. Si crees que tu condición de hijo mío te concede prerrogativas, estás equivocado. Precisamente por ser mi hijo, tenés que servirle de ejemplo al personal. Pero papá, llegue a la hora que llegue. Nunca tengo nada que hacer. Desde mañana de Pinedo empezará a organizarte. Hoy ha vuelto de Mendoza. Comeré en casa esta noche y quiero que lo conozcas. Lo siento, papá, pero esta noche tengo un compromiso. De Pinedo viene con su mujer y no quiero que me hagas ese desaire. ¿Pero cómo? Ese fenómeno de la naturaleza está casado. Y tiene un hijo. Y tiene un porvenir. A las 9 nos sentaremos a la mesa. Te dije que tengo un compromiso. Rompelo. Postergalo. Decide a esa fulana que te dé feriado esta noche. ¿Fulana? ¿Por qué fulana? Esa cantante que conociste en Mar del Plata. No vivo en la luna y las cosas se saben. Sí, papá. Pero a veces se saben mal. Perdonen esta falta de puntualidad de mi hijo. Alfredo está lleno de condiciones, pero es rebelde a los horarios y a la disciplina. Autoríceme, señor Argüelles, y haré de su hijo un hombre de provecho. De Pinedo, lo dejo en sus manos. Alfredo es una víctima más de las malas compañías. Te ordené que estuvieras en casa a las 9... y son las 3 de la mañana. Te dije bien claro que tenía un compromiso. Mientras dependas de mí, tus compromisos los determino yo. Sí, en horas de trabajo, sí, papá. Invito especialmente a De Pinedo para que te conozca y lo dejas plantado porque tuviste que salir con un programa. No, con un programa no. Con mi novia. Le he pedido a Andrea que se case conmigo. Y te habrá contestado que sí. Claro, sos un Argüelles y querrá acomodarse para siempre. Entiendo su especulación. No entendés nada, papá. No entendés que la gente se quiera. Es decir, te molesta que la gente se quiera. Me molesta que te muestren un anzuelo y muerdas. Aparece una corista de segundo plano. Hay que pagarla. Bueno, pagala. Pero el matrimonio es un precio brutal. No quiero discutir esto con vos, papá. ¡Alfredo! ¡Elegí! ¿Qué tengo que elegir? ¿Entre mi vida y tus negocios? O terminás con esa mujer, o te vas para siempre de esta casa. Muy bien. Adiós, papá. Entonces, ¿estás decidida? Sí, Eugenio. Perdóname que no los acompañe. Eso nos embarulla un poco los planes. Contábamos con vos. Pero no los abandono por capricho. A veces el matrimonio es un capricho. El mío no. Decime, si tu futuro marido canta y compone, ¿por qué no lo incorporamos a la compañía? Trabaja con su padre. Tiene un empleo modesto, pero empleo al fin. Yo quiero vivir tranquila, Eugenio. Andrea, en la secretaría hay alguien que te busca. ¿Quién? Dijo de parte del señor Argüelles. Alfredo, no me dijo que vendría. Si cambias de idea, avísanos. ¿Te ayudo? Sí.
Perdón, señor. Debe haber un error. No, señorita. No hay ningún error. Usted esperaba un Argüelles y encuentra otro. Soy el padre de Alfredo. Ah, el padre. ¿Alfredo no le habló de mí? Apenas. ¿Apenas? ¿Y quiere que lo crea? ¿Y por qué no iba a creerlo? Cuando un joven tiene un padre millonario y quiere interesar a una muchacha, es natural que le hable de él para darse importancia. El dinero es aliciente poderoso y algunas mujeres especulan, señorita. No entiendo nada. Explíquese. Mi explicación será tan cruel como elocuente. Tengo para mi hijo planes en los que no cabe su matrimonio con una mujer de teatro. Le doy a elegir, señorita. ¿Elegir? Si mi hijo se casa, lo pongo en mitad de la calle. Y entonces usted no le podrá sacar ningún provecho a la fortuna de los Argüelles. Abandónelo y pago. ¿Paga? Cualquier cantidad razonable que usted exija. ¿Cuánto? Váyase. Yo no sabía. Alfredo me engañó. ¡Váyase! Como quiera. Pero si Alfredo no le ha dicho quién es y a quién hereda, se ha estado burlando de usted. Váyase. Por favor. Radio París transmite desde Buenos Aires su microprograma diario de las 15:50. Por favor, chofer, apúrese que el tren sale dentro de media hora. Y ahora seguiremos con nuestro conocido programa Descubrimiento de Nuevos Valores del Tango. Pero ¿cómo André ha tomado esa resolución? ¿Cómo ha sido capaz de no creer en mí? Hermano, le mentiste. Tenés razón. Pero fue solamente para no disminuirla con la fortuna de los Argüelles. ¿Qué pensás hacer? ¿Qué sé yo? Buscarla y convencerla. Y ahora, ante nuestro micrófono, la presentación en este concurso de un nuevo valor. Julio Quiroga, quien interpretará una composición de la cual es autor. ¿Puede decirnos cómo nació esta canción? Bueno, inspirada por una persona que quiero mucho. ¿Motivo sentimental? Sí. Un motivo sentimental. Bien. Y quisiera que llegara a ella para decirle cuánto la extraño. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cristal, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas te contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso para unido en
curiosa que verá que eres mi consuelo. Por favor, volvamos. El día que me quieras no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera. Desde el azul del cielo. Desde el azul del cielo. Las estrellas celosas. No mirarán pasar. Ni un rayo misterioso. Dormido en tu pelo. Luciérnaga curiosa. Al mes siguiente, tu mamá y yo nos casamos. Después vinieron los años difíciles. Ya es la hora. Espere que yo la ayudo. Así está bien. Eche para adentro. Esto le hace bien. Todo. Ajá. Ahora descanse así. Dentro de 20 minutos tengo que ir a buscar a la nena. ¿Sabe qué nervios? Le dibujé la casa de Tucumán y quiero saber cuánto me pusieron. Gerardo, perdóneme el trabajo que le damos. Avise. Trabajo bien en casa de don Ramón. Me tenía como abuelo sin manija. En cambio ahora, cuando quiero hacer un trabajito, hago un trabajito. Esta sí que es vida. Pero con un poco más de dinero la vida sería mejor. ¿No le parece? ¿Qué importancia tiene el dinero? Uno lo cobra y uno lo gasta. Si Alfredo consiguiese un buen empleo. ¿Empleo? El niño Alfredo es un artista y pasará al frente. No, Gerardo. Ya dejé de creer en muchas cosas. Ahora hay una hija. Y no tengo otro sueño que la tranquilidad a fin de mes. ¿Y el arte? Eso déjelo para usted, cuando le dibuja la nena a la casa de Tucumán. Me salió bárbaro. Hasta le puse a la Prida parado en la puerta. Si Alfredo pudiera reconciliarse con su padre. Se me hace tarde. Tengo que ir a buscar a la nena. Hace un rato me asomé y estaba durmiendo. ¿Cómo le fue, niño? ¿Cómo me fue? Como la mona y la mona orangutana. Nos despidieron olímpicamente. Suerte que no largué el trabajo de la imprenta. Ni yo la sastrería.
6 horas cosiéndole pantalones a un sastre amarrete. Menos mal que me desquito trabajándome a la hija. ¿Qué vas a hacer? Venta, Pascual en la sastrería, vos en los mandados. El único de la casa que no trabaja soy yo. ¿Pero qué está diciendo, niño Alfredo? No puede compararse. Usted es un artista. Artista. Mi amor. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Cómo te fue? Bien, sin problema. ¿Mucha gente? Bueno, como de costumbre. A la Richmond de Suipacha nunca le falta público. Aplaudieron lindo. Pero yo quiero para vos algo más que una confitería en el centro. De a poquito, mi alma. La fortuna está ahí nomás. ¿Quiere apostar algo? El año que viene su hija irá al mejor de los colegios. Andrea, querida. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Si pudiera curarme. Si pudiera ayudar como ayudan todos. Pero vea si será tonta. ¿Qué falta hace con 4 hombres en la casa? ¿Sí? Niño Alfredo, la comida está en la mesa. Ya voy. Te descanse y no se me preocupe por nada. Sos muy bueno. Te quiero. La Richmond de Suipacha. ¿Se lo creyó? No sé, me desorienta. A veces pienso que finge creer cosas para no hacerme daño. ¿Cómo la ves? Mal. Cada día más pálida. Más poquita cosa. Y esa fiebre que no cede. Si pudiéramos sacarla de Buenos Aires. ¿Con qué? Alfredo, ¿y tu padre? Han pasado muchos años y a lo mejor afloja. El niño Alfredo tiene orgullo. Cuando querés a una mujer y no te alcanza ni para comprar remedios, el orgullo es un lujo que ya no podés darte. Mañana iré a ver a mi padre y le pediré que me ayude. Se te hará muy difícil. Menos difícil que verla sufrir a ella. Fue anoche, mamá. Yo no estaba dormida y ellos dijeron cosas. ¿Qué cosas? Andreita, salimos en 10 minutos. Sí, Gerardo, ya va. ¿Qué cosas dijeron? Que vos estás mal y papá te engaña para que no sufras. No consiguió trabajo. Seguí, Andrea. ¿Qué más dijeron? Dígale que le habla a Alfredo. Su hijo. Bien. Voy a avisarle. Te aseguro que después de 8 años se me hace difícil volver a hablarle. Permiso, señor. El señor Alfredo llama por teléfono. No estoy en casa. Si vuelve a llamar, niégueme siempre. Bien, señor. ¿Hola? Ajá. La Ginebra. Bueno, gracias. Dice que no está. Pero creo que no quiso atenderme. ¿Entonces? Iré a verlo personalmente.
Eugenio. Andrea. Descansen. 10 minutos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Y tu marido sigue bien? Muy bien. ¿Y vos, ingrata, no extrañas a tus compañeros de la farándula? Porque los extraño, quiero volver. Si hubiese algún trabajo para mí... Eugenio, por favor. Buenas noches. Quiero ver al señor Argüelles. Soy su hijo. Un momento. Por favor, espera aquí. Sí, muy bueno su informe sobre el mercado lanero. Lo felicito, De Pinedo. Y, señor Argüelles, he tenido en usted un excelente maestro. Permiso, señor. Sí. Ni estoy, ni estaré nunca. Dígale de mi parte que no vuelva a molestarme. Bien, señor. Discúlpeme, De Pinedo, pero... No me diga nada, déjeme deducir. ¿Algún buscavida para pedirle plata? Sí. Lo lamento, señor. El señor Agüello suplica que no vuelva a molestarle. Buenas noches. Bien las letras. A ver. Ah, sí, muy bien. Escribí ahí. ¿Qué hora tenés? 9. ¿Dónde puede haber ido? Pero qué imprudencia. ¡Qué imprudencia! ¿Qué tal? Andrea salió y no ha vuelto. ¿Pero cómo salió? ¿A dónde? Cuando llegamos a casa no estaba. Gerardo la dejó sola cuando llevó la piba al colegio. Sí, sí. Yo no podía imaginar. Hola, mamita. Pero, Andrea, ¿cómo se te ocurrió salir? No te asustes, ahora estoy bien. Señor Argüelles, no sé si usted se acuerda de mí. Sí, lo recuerdo, pero no entiendo. ¿Dónde la encontraron? Fue a verme al teatro. Su mujer quiso ensayar y tuvo una descompostura. ¿Pero a ensayar qué? No te enojes, Alfredo. Yo quería ayudar. No debías haberlo hecho. ¿Andreita? Sí, papá. Anda a descansar ahora. Acompaña a tu mamá. Sí. Déjenla, llevo yo. Muchas gracias por haberla traído. Por favor. El doctor De Grossi es el médico del teatro. Atendió a su esposa y quiere hablarle. Su esposa está muy grave, señor Argüelles. Es imprescindible alejarla del invierno de Buenos Aires. Someterla a un tratamiento enérgico. Y aún así, son pocas las esperanzas que puedo darle. No quiero ser cruel, pero mi obligación es decirle la verdad. Entiendo, doctor. Una verdad que necesita dinero. Bueno, ¿qué me aconseja? Porque usted conoce el crédito de Ponce mejor que yo. En el último año hizo algunos negocios desfavorables, pero puede confiarse en él. Es un hombre honrado y hay 3 o 4 capitales fuertes que lo respaldan. ¿Qué pasa? Me pareció oír un ruido. Alguna ventana. Señor Argüelles, ¿por qué no tiró?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés que reaccionar, seguir adelante. Por la nena, por Andrea. Ella ambicionaba la gloria para vos. Y no podés defraudarla, hermano. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sala tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira, ese lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza. Clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras por las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras
cosas extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. ¿Ves, hijita? La historia de ustedes se parece bastante a la mía. Pero esta vez va a terminar de otra manera. Papá se va a encargar de eso. ¿Eh? No quiero que la historia se repita. Además, tengo orgullo. Voy a romper con Ignacio. No, Andrea. Es tu felicidad. Puedo seguir viviendo sin quererlo. Lo que pensás hacer no tiene sentido. Ya oíste lo que dijo don Julio. Es la misma historia. ¿Por qué no vas a repetirla si ha terminado bien? ¿Cómo ha terminado bien? Si la vida de mamá quedó en esa historia. Andrea. Déjala. Ya cambiará de idea. En Buenos Aires encontraremos la solución del problema. No podés quejarte. Buenos Aires te recibe con el escándalo. Sí, sí. Pero no cantemos victoria todavía. Vamos a ver qué dicen después del debut. Néstor. Si es Ignacio, no estoy. Cabeza dura, ¿eh? Hola. Decime, Andreita. ¿Por qué seguís tan empecinada? Alguna vez se enfrentaron padre e hijo y ya sabemos quién fue la víctima. No quiero que con Ignacio y su padre ocurra lo mismo. Y menos por mi culpa. ¿Qué carácter había tenido la que te dije? ¿Era Ignacio? Sí. Está desesperado. ¿Qué le dijiste? Lo que le vengo diciendo desde que llegamos a Buenos Aires. Que Andrea no quiere hablar con él. Pobre muchacho. ¿Quién sabe qué pensará de mí? Quiere a Andrea, solo le importa a Andrea. ¿Y lo que vos hayas hecho? No le interesa. ¿Será posible que a un cretino como Rafael de Pinedo le haya nacido un hijo como este? ¿Será el hijo, che? La verdad es que el único responsable de la tristeza de mi hija soy yo. ¿Para qué te amargas? Si faltan 5 minutos para conquistar Buenos Aires, nuestro Buenos Aires. Como si pudiera pensar en otra cosa. Dame el saco. Solo hay una persona que puede explicar aquella historia. Tu padre. Sí. Mañana iré a verlo. Después de aquella humillación, ¿te vas a arriesgar otra vez? Me humillé una vez en nombre de la madre. Tal vez ahora tenga más suerte humillándome en nombre de la hija. Perdone que me meta, niño Alfredo, pero don Ramón no afloja ni abajo el agua. Señor, el señor de Pinedo al teléfono. Dígale que he salido. No estoy para nadie. Bien, señor. Después de varios años de ausencia, retorna al país el célebre cantor Julio Quiroga. Es un alto honor para nosotros presentarlo en este reencuentro con el público de su patria. Y justamente cantando un tango muy a propósito para estas circunstancias. Volver. Canta Julio Quiroga. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el lejos dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las horas que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Hace muchos años hubo una canción que marcó definitivamente mi destino. De ella brotaron mis mayores alegrías y también mis más grandes pesares. Esta noche, con su melodía, voy a recorrer mi pasado. Bueno, y también mi presente, que aquí está. Mi hija. Juntos vamos a buscar nuestros recuerdos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, caminito amigo, yo también me voy.
se fue. Nunca más volvió. Seguiré en sus pasos. Caminito a champán francés. Francés. Cada burbuja me cuesta un año de vida. Niño Alfredo, digo, don Julio, en su homenaje. No, Gerardo. En homenaje a quien con su amor me dio todo, hasta su vida. Por vos, André. ¿Cierto? Sí, papá. Cuesta. Le hice mucho daño a tus padres. ¿Me perdonas? Abuelo. Señor Argüelles, no hubiese esperado esto de usted, aunque lo celebre. Son muchos años de lucha y usted necesita y merecía este descanso. Por eso me decido, sobre todo porque sé que voy a ser reemplazado con ventaja. ¿No le parece, de Pinedo? Señor Argüelles, no soy yo el más indicado para decirlo. ¿Cómo no va a ser el más indicado si conoce el mecanismo de la empresa tan bien como yo? ¿Sí? Señor Argüelles, la reunión de directorio es a las 4 de la tarde. Perfecto, señor. A veces nos empeñamos en seguir adelante con obligaciones y tareas que se han hecho superiores a nuestras fuerzas. Por eso digo, basta. Y coloco a la empresa en manos de un hombre de confianza que tiene además los años que ya he perdido yo. Para la empresa no son años perdidos. Alfredo. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Es Julio Quiroga. Es el hombre que hace 10 años... Tiene razón, de Pinedo. Es Julio Quiroga. Pero además de ser Julio Quiroga, es mi hijo, Alfredo Argüelles, el hombre que me sucederá. Don Ramón, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende, de Pinedo? Que un hijo se vaya y después vuelva. Sin embargo, es muy simple, aunque haya tardado una vida en comprenderlo. Creo que vos y de Pinedo se conocían. Sí, relativamente. ¿Cómo está, señor de Pinedo? Sorprendido, pero feliz. Conocía y admiraba al artista. Ahora conozco y admiro al hijo de don Ramón Argüelles. En cambio, yo no estoy sorprendido, de Pinedo. Pero sí me siento muy feliz. ¿Feliz, mi amor? Mucho. Mi padre había pensado que lo reemplazara al frente de sus empresas. Pero el caso
Es que yo no entiendo nada de números, sino de canciones. Como hombre de negocios, estoy seguro que desafinaría mucho. Efectivamente, mi padre necesita descansar. Y como estoy seguro que yo sería un pésimo administrador, he pensado que nadie podrá reemplazarme con más ventajas que este admirable hombre, que es don Rafael de Pinedo. Gracias, señor Argüelles, o señor Quiroga. Su generosidad no me extraña. De tal padre, tal hijo. Qué viejo más falluto, pero buen administrador. Bueno, papá. ¿Te vas? Sí. Y ahora, ¿puedo preguntarte qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo de siempre, papá. Mi música, mis canciones, mis recuerdos. Perdóname. Ya vuelvo. Gerardo, ¿quién está esperando a mi padre? No me lo preguntes. Comprendo. Pobre papá. Que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán ella eres mía y la fontana se contará en tu amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso habrá nido en tu pelo luciérnaga curiosa que ves.